las evidencias. El siguiente video interesante es del canal de YouTube de Erwin Saunders. Durante muchos años ha explorado un bosque, afirmando que tribus de criaturas misteriosas residen allí. Afirma haberlas grabado muchas veces y una vez más, acompañado de otra persona, logró capturar esta. I think so. Can I go now? Over. When's that over? When the foxes come, do you mean at night? Over. Owen, over. Throwing things at the tent. Don't know why he's moving around like that. It's just gonna wriggling around. It's gonna make it worse. En el video se pueden ver dos criaturas misteriosas a la distancia, observando el área. ¿Es real o un muy buen CGI? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. El siguiente video aterrador proviene del popular canal de YouTube Outdoor Channel. Esta vez Xiao Long decidió visitar un hotel abandonado, donde según rumores, el fantasma de una mujer ha sido visto. Decidió investigar y aquí está lo que logró grabar. En un punto de la investigación, escuchó el sonido de vidrios y platos rompiéndose. Fuck!
I'll hold it. Al cruzar el comedor, sin querer grabó una sombra espeluznante en la entrada. Uno de sus espectadores, en el chat en vivo, le envió una captura de pantalla de una figura misteriosa de una mujer, pero eso fue solo el comienzo de su pesadilla. Durante los siguientes minutos, Xiao Long experimentó fenómenos inexplicables. Puertas del ascensor, que no funcionaban, se abrieron solas y las sillas se movieron hacia él. Lo que grabó después fue realmente aterrador.
madre. ¡Fuera! ¡Chao, ni ma! Mientras exploraba el sótano, que estaba inundado, notó una figura espeluznante de una mujer que apareció por unos momentos y luego desapareció sin dejar rastro. Más tarde grabó el ascensor, que se abrió solo, revelando nuevamente la figura misteriosa de una mujer. 我过去是吧？哎，我过去啊！嘿，我过你妈！傻逼才过去！开来来来来！来，开门！能耐呢？你看我给他干不干啊，兄弟们？ 那个灯开了，满载的又开了，啊！啊！啊！我操你妈的，脑袋又啥玩意儿了？哎，看着我！ ¿Qué piensas? ¿Logró Xiaolong grabar el fantasma de una mujer que atormenta el hotel, o es solo un montaje? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El video es del canal de YouTube de Michael D. Meiji, donde un investigador paranormal experimentó fenómenos extraños e inexplicables en su propia casa, lo que lo llevó a empezar a grabar todo con su cámara. A continuación, te mostramos lo que logró captar. Observa con atención.
En un momento, una de las cámaras que Michael instaló en la cocina capturó actividad poltergeist. Una taza en la encimera se movió sola, pero esto no fue el final de las actividades extrañas. Lo que logró grabar a continuación es realmente difícil de explicar. Sean's gone to work, and as you can hear, it's been stomping for about 5 minutes. I've just got the camera out, so I'm gonna go see if we can capture something on tape. Hello? Come on, you're in there, you might as well show yourself. Getting old. That all you've got then? You do anything else for me? Anything at all? Al abrir lentamente la puerta, una misteriosa figura oscura se movió de izquierda a derecha. Después de este incidente, en otra noche, Michael instaló su cámara de visión nocturna para grabar actividad paranormal dentro de su casa, y lo que capturó es difícil de explicar. Translúcida y misteriosa que se movía de derecha a izquierda. ¿Qué opinas? ¿Crees que Michael vive en una casa embrujada o es solo un engaño? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. En el programa de hoy. Atento a estas evidencias. No te digo solo, no sea malo. Estaba durmiendo, me acaba de levantar, loco, estoy cagado las patas. Fuera de joda, me puse en alabanza, amigo. Nuestro primer video aterrador proviene del canal de YouTube Eddie Edits. El video dura unos 4 minutos y sigue a un hombre que intenta descansar cuando escucha ruidos perturbadores en su habitación. Estaba durmiendo y de ahí arriba. Mirá, boludo. No lo puedo creer. Necesito, boludo. Loco, mirá. 2:35 de la mañana, amigo. De vuelta. Ropeo a este pibe, se me durmió la concha, la lora. No puedo creer, loco, no puedo. Te juro que no puedo dormir. Mirá, loco, mirá. No te digo yo, no seas malo, loco.
Desarrollando ansiedad, ilumina la habitación con su linterna, pero al principio no ve nada inusual. Los ruidos parecen provenir del armario, pero aunque dirige la linterna hacia él, no aparece nada extraño. Sin embargo, hacia el final del video, las puertas del armario se abren misteriosamente sin ayuda de nadie. Al explorar más, su linterna no revela nada, pero luego gira hacia un lado y un rostro espeluznante aparece repentinamente justo frente a él. Este video proviene del canal de YouTube Pillota Manson. Pillota, junto con dos compañeros, investigó un apartamento conocido por su persistente actividad paranormal. Sintieron una energía inusual, escucharon voces inexplicables y el teléfono de Pilleta funcionó de manera extraña. Sin embargo, el momento más sorprendente ocurrió cuando capturaron una figura sombría en cámara. En la grabación se puede ver una figura oscura detrás de una pared en la parte baja de las escaleras del sótano. La figura carece de rasgos faciales y mira directamente a Pepe Cota antes de desaparecer. Pepe Cota y sus compañeros siguen sin estar seguros de qué podría ser esta figura.
¿Es esto real o un engaño elaborado? Ustedes son los jueces. Este video proviene del canal de YouTube Kitchen Ghost. En este inquietante video de 2006, subido a YouTube, alguien filma el interior de una casa en la que estaban interesados en comprar. El video dura solo unos minutos y captura algo espeluznante. A medida que la cámara se mueve, aparece una figura sombría cerca de una puerta. La persona que subió el video insiste en que es auténtico y que no vieron la figura mientras filmaban. ¿Creen que es un fantasma capturado en cámara? Este video proviene del canal de YouTube True Horror Stories POV. Aunque el video no es real, está inspirado en hechos reales y cuenta con actores. En este episodio de su serie Real o No, una mujer regresa a casa después de salir a correr por la noche. Mientras descansa, encuentra una cartera y decide guardarla. Sin embargo, mientras se acomoda para la noche, las cosas toman un giro aterrador. Se queda dormida en el sofá, pero se despierta al ver una figura oscura y sombría sentada en las escaleras. Al principio su visión es borrosa, pero cuando se pone las gafas, la figura está justo frente a ella. ¿Qué opinan de esto? En el programa de hoy. Hello, do you want to play a game? Okay, fine, let's play a game. The name of the game is Lights Out. Okay, so you're gonna stay right here, and I'm gonna be up here, and every time I turn off the lights, you can move closer to me. You have 5 tries to move closer to me. If you can't get to me in those 5 tries, you lose. Okay? Okay, 3, 2, 1, lights out. And lights on. Ooh, child? Lights out. And lights on. Okay. Lights out. And lights on. How many tries was that? Lights off. Lights on. I don't know where she disappeared to. Merlin? Bro.
¿Qué pasa? ¿Nos vamos acercando a la cámara? ¿Jorgito? ¿Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Vean, vean, vean. Vean. Ahí ya empezaron a abrirse. Vean, observen. Híjole. Vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque... Vean, vean cómo se están abriendo las puertas. Vamos a ver de qué lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde he estado pasando esto, e inclusive ya hay gente que se dio cuenta, clientes. Y híjole. La verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor para que... Mira, vean, vean, ya le hablé a mi supervisor para que observara, viniera a ver esto que está pasando. No me cree, pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues nos da un poco de temor, ¿no? Porque pues esto es... En el programa de hoy. Oigan, mejor con esta mano. Después de leer tantos comentarios y, pues bueno, regresar a esta triste situación, he decidido mostrar que he descubierto unas nuevas cosas. Unas nuevas cosas. No sé si se ve en la cámara, pero lo acabo de ver por el espejo. Totalmente solo, aquí también no ve nadie. Y son casi 3 y algo de la mañana. Estamos haciendo un documental y estamos espiando mi chaca. Como ven, ahorita está lloviendo muy fuerte, joder. Exagerado. Vamos a revisar. Está lloviendo. No. Uy. ¿Hay alguien en tu casa? No. No mames. No mames.
¿Sí escuchaste o no? Pues no sé, güey. No es tu pinche gato. Cállate, cállate. No mames, no mames. Vete para acá, güey. Es tu pinche gato, güey. No, no, neta, ya, güey. Mi gato está afuera, está en su casa, güey. No mames. Neta, no mames, ya. Me está dando miedo esta... ¿A qué hora son, güey? 10:16. ¿Por qué no llegan tus jefes? Pues se supone que ya deberían haber llegado. Pues a lo mejor es mi papá, güey. No mames. Te digo que es mi papá, güey. Cerrar mi ventana. No mames, no mames, no mames. Eso no es un pinche gato. No mames. Güey, no mames. Espera. Si son tus jefes, güey. Güey, no mames. Espera. Si son tus jefes. Espera. No mames. No mames. No mames. No mames, espera, güey. No, espérate, espérate. No mames. Se metieron a tu pinche casa, güey. No mames. Güey, no mames, ¿qué tal si se metieron a tu casa? Espera, güey. Espera. Agárrala, güey. Güey, no mames. ¿Sí se metieron, pendejo? Ya llegó tu jefe entonces, güey. ¿Señor? ¿Mamá? ¿Señor, ya llegó? Güey, no mames. No mames. ¿Cómo nos vamos a salir, güey? No está el carro. No hay nadie, güey. Uy, no mames, si está abierta tu pinche puerta, güey. No mames, ¿alguien se habrá metido? No mames, a ver, graba bien, neta. ¿Alguien se metió a la... Mira aquí. No mames. No, sí me está preocupando esto. Ay, ahorita sí me da miedo bajar. Yo siento que alguien se metió. ¿Qué escucha? No mames. Güey, ¿apagaste las luces, güey? No mames. Güey, no mames. No, no mames, güey. No, se tuvo que ir la pinche luz. ¿Se ha perdido la luz, güey? Me lleva... Güey, no mames. Shh, shh. Los pinches... Escucha, escucha, güey. Ah, no mames, no me dejes aquí. La computadora sigue prendida. Vamos a ver la batería. Te dejo de cargar, güey, si no hay luz. No mames. A lo mejor se fue por la lluvia, no.
No mames. Ay, no mames, no me dejes aquí. No. A ver. Mames. Quédate, hijo, quédate. No mames. Amor. No me lo vas a creer. ¿Qué? Tú síguele. Marcus. Aguanta. No mames. Ahí está mi otra puerta. Está cerrada. Y no hay nada. Está mi perro nomás. ¿Otra vez? ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es eso? ¡Mucho! ¿Viste el monstruo?